desde ese silencio que os decía antes, es de donde uno tiene la capacidad del asombro también, genera la capacidad del asombro, de asombrarse. Ahora mismo yo creo que os falta silencio, os faltan momentos de silencio. De hecho, se escucha mucho ahora entre las personas de vuestra edad la palabra me aburro. La palabra me aburro no existía en nuestra generación, pero lo digo de verdad, no existía. Nunca nadie en nuestra edad decía esa palabra, esa expresión, me aburro. Y no la decía porque no había posibilidad de que eso ocurriera. Y no os preguntáis por qué, si no había televisión, no había ordenador, no había maquinitas de ningún tipo. ¿Cómo es posible que nuestra generación, a vuestra edad, no nos aburriéramos? Imaginaros a vosotros ahora que os quiten la televisión, que os quiten el ordenador, os quiten el teléfono móvil y que os quiten todo tipo de maquinitas que podáis tener. ¿Qué ocurriría? Bueno, no. Pues esa es una pregunta. Esa es una pregunta que os podéis hacer. Es una pregunta que os podéis hacer y empezar a determinar, empecéis a escribirlo y empecéis a decir móvil, ordenador, televisión, y al lado vais poniendo el tiempo que os ocupa. De móvil, tanto tiempo, de ordenador, tanto tiempo. Vais poniendo el tiempo que os ocupa. Y después vais poniendo qué obtenéis a cambio de ese tiempo que regaláis. O sea, el tiempo que yo estoy en la televisión me supone 2 horas al día, 1 hora al día, lo que sea. Yo doy a la televisión 1 hora de mi tiempo y la televisión, ¿qué me da a mí? Los civis. Yo creo que es un ejercicio muy interesante para ver cuánto de vuestro tiempo estáis dando a toda esa tecnología y qué os está devolviendo la tecnología. Como decía antes, el hecho de que alguien de vuestra edad ahora mismo en un momento determinado diga me aburro, quiere decir que no está capacitado para encontrarse a solas consigo mismo. Normalmente ese me aburro surge de un momento en que uno no tiene ninguna distracción de ese tipo alrededor y entonces no tiene más remedio que estar a solas consigo mismo, y eso atemoriza, da miedo, y entonces decís me aburro, como un grito de socorro. Pues preguntaros también por qué. ¿Por qué no sois capaces en ciertos momentos de estar a solas con vosotros mismos? De miraros por dentro, de haceros preguntas, de observar. Y veréis cómo, si conseguís hacer eso, ganáis la partida a muchas cosas. Porque vais a desarrollar esa capacidad de observación, vais a conoceros mejor a vosotros mismos y vais a no ser tan dependientes de la tecnología. Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, estoy derivando a cosas que no vienen nada más. Así que bueno, dicho todo esto y desde ese pacto, todo esto es un poco para que veáis por dónde me muevo yo cuando construyo un personaje de vuestra edad, que es el caso de Nalo, ¿no? Vuestra edad, un personaje, Nalo debe tener en la novela 17 años o una cosa así. Entonces, cuando construyo ese personaje, más o menos todas estas cosas que os estoy contando, y por supuesto muchas más, pues son las que uno tiene en la cabeza, ¿no? A la hora de construir un personaje. Un personaje que lo que busca es, como decíamos, la sabiduría, y la busca desde la observación. Si os fijáis, bueno, leísteis poco del libro, ¿no? Algún trozo, pero si leéis el libro entero, os fijaréis que Nalo lo que hace es observar todo lo que pasa a su alrededor. Observar, mirar y asimilar. Está en un momento muy convulso, en un momento donde hay grandes diferencias entre ricos y pobres. Ahora también las hay, pero menos. Ahora también las hay, pero ahora hay una clase media muy importante, que en esa época pues la clase media era mínima, las diferencias, como digo, eran mucho mayores. Yo construí
palacio donde convivieran a la vez los de arriba y los de abajo, o sea, los ricos y los pobres. En aquellos palacios de esa época era muy corriente que la servidumbre fuera numerosa. Había muchos sirvientes. Entonces es un poco el contraste entre los dos tipos de vida y un hombre, un chaval, un adolescente que aparece y que va observando y viendo esas diferencias y va asimilando cosas. Venga, ya os animáis. Así me... ¿Y por qué decidiste escribirlo sobre Frankenstein? Yo no lo escribí sobre Frankenstein. El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas es un palacio cualquiera. Es un palacio cualquiera, es un palacio imaginado, fantaseado, que puede ser el de Figaredo. Vale, yo efectivamente el Palacio de Figaredo es el que más cerca tengo y es en el que me pude haber inspirado más, ¿no? Más que en el palacio, en lo que había dentro del palacio. El palacio es un edificio, ¿no? Que había dentro del edificio. Entonces tú dices que ¿por qué en el Palacio de Figaredo? Bueno, porque es el que tengo más cerca, es el que yo viví de pequeño. Yo recuerdo de haber pasado una vez con mi padre. Mi padre trabajó en Figaredo, las minas de Figaredo, que eran de los señores que vivían en ese palacio. Y pasé una vez en la moto con él, que iba a Globo, era yo pequeño, y le pregunté a mi padre quién vivía ahí, porque, bueno, pues te sorprendía, ¿no? Entonces más que ahora, te sorprendía ese tipo de casas y de edificios, ¿no? Y le pregunté quién vivía ahí, y él me dijo, ahí viven los dueños de todo. Ahí viven los dueños de todo, que sale mucho en el libro, no sé si algún trozo os ha coincidido, pero sale como los patronos, y estos ingenieros pues eran los dueños de todo, ¿no? Los dueños del trabajo, los dueños del agua, los dueños del aire y los dueños de la vida de la gente. Entonces él me dijo, son los dueños de todo. Dice, pero algún día esas casas serán las casas del pueblo. Curiosamente, ahora mismo el Palacio de Figaredo es una casa del pueblo, es de todos, porque es del ayuntamiento. Pero todavía sigue habiendo muchos palacios azules de ingenieros belgas, muchos, demasiado. ¿Era azul? A ver, Celia, azul. ¿Qué más da que fuera azul o que fuera rosa o que fuera amarillo? ¿Tú crees que es importante eso, ese color? Imaginario.